Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor, pueblo de reyes, Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este día sábado, vísperas de la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Agradecemos a Dios que nos permita iniciar un día más en la vida y le pedimos que su amor y su providencia nos llenen de salud, nos llenen de paz y de bienestar a lo largo de nuestra jornada. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que a través de Facebook y a través de la radio nos hacen favor de acompañar y participar en esta celebración eucarística. Pedimos por toda la humanidad para que Dios ponga fin a esta pandemia, por nuestro pueblo de San Agustín Chautla, para que Dios nuestro Señor nos fortalezca y nos libre de la enfermedad, nos dé salud, por todos nuestros hermanos que están enfermos a consecuencia del virus, para que Dios nuestro Señor les fortalezca en su organismo y pronto se recuperen. Pedimos por la salud de los sacerdotes Rafael Amaro, Francisco Espino, Daniel Sánchez, José Luis Bermúdez y Jesús Salgado. Dios les conceda una pronta recuperación. Por la salud de don Refugio Gómez, familia Gómez Alonso, Buenavad Soto y Hernández Ramírez. Pedimos a Dios nuestro Señor para que mande las lluvias y así el campo pueda producir sus frutos y obtener buenas cosechas. Que Dios mande el agua que necesita el campo para poder obtener esos frutos. También pedimos por los benefactores de nuestra parroquia, todos los bienhechores, que Dios nuestro Señor los bendiga y les multiplique su generosidad. Por el eterno descanso de Juan José y Juanita Méndez, María del Carmen Aragón, Miguel Flores Rivera, Soledad Guzmán Saldívar y José Guadalupe Amigón Guzmán. Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la salvación eterna. Ahora, ustedes, estimados hermanos, desde su hogar ofrezcan su Eucaristía. Vamos a dar inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Purifiquemos nuestro corazón de todo pecado. Con humildad pidámosle perdón por las faltas que hemos cometido. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios y Padre nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles, que oraban junto con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de la Virgen que te sirvamos con fidelidad y trabajemos eficazmente con nuestra palabra y ejemplo en la difusión de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de la guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se pusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón, he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor verá a los justos con complacencia, aleluya. El Señor verá a los justos con complacencia, aleluya. Desde su santo templo allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los hombres su mirada. El Señor verá a los justos con complacencia, aleluya. Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la violencia, pues es justo el Señor y ama lo justo. Y a los justos verá con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya.
Yo les enviaré el Espíritu de la verdad, y Él los irá guiando hasta la verdad plena, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Gracias a Dios, estamos ya finalizando este tiempo de la Pascua. Mañana celebraremos con mucha alegría y gozo la venida del Espíritu Santo. La fiesta de Pentecostés es una fiesta muy importante en la Iglesia. Como lo hemos vivido durante estos últimos días, pues igual vamos a tener la oportunidad de participar desde nuestros hogares. Lo importante es eso, celebrar la Santa Misa y celebrar esta fiesta en donde el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, sobre la Santísima Virgen María, y es lo que va a marcar, pues, prácticamente el inicio de la Iglesia. En ese contexto, pues ya escuchamos los últimos versículos del Evangelio de San Juan, los que acabamos de proclamar, y vemos ahí la humanidad de Pedro una vez más. Pedro, que es la cabeza de los apóstoles, recordemos que siempre fue muy impetuoso, entusiasta, medio atrabancado. Pedro fue el que le dijo a Jesús cuando les anunció su muerte y su resurrección: Dios nos libre, Señor, no te puede pasar a ti eso. ¿Y qué le dice Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Pedro, que le dijo: Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Dice Pedro: antes de que cante el gallo, me habrás negado. Y así fue. Pedro lo niega, es regañado por Jesús. El día de ayer reflexionamos cómo Jesús, Cristo ya resucitado, le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, con toda humildad, le manifiesta su amor a nuestro Señor. Y hoy vemos esa parte humana de Pedro. Jesús se retira y le dice a Pedro: sígueme. Juan va detrás de ellos y Pedro se voltea y le dice: ¿y este qué? ¿Y este qué? Es decir, me llamaste a mí, no lo llamaste a él.
Y Jesús pues le llama la atención, ¿verdad? Si yo quiero que él viva hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Es esa parte humana de Pedro. Y ya Cristo resucitado, ya está conformándose, consolidándose bien el grupo de los apóstoles. Y sin embargo, Pedro manifiesta pues ese sentir de celos, envidia. Pero fíjense ustedes que eso, hasta antes de la venida del Espíritu Santo, parece ser normal, que no debería, pero bueno. Aquí lo importante es ver cómo con la venida del Espíritu Santo les cambia totalmente la manera de pensar y de actuar a los apóstoles. Este sentimiento de Pedro que lo refleja entre celos y envidia, y ya ni se diga el temor, el miedo, todo eso queda superado con la venida del Espíritu Santo. De ahí la importancia de que nos esforcemos por abrir nuestro corazón a la gracia de Dios, a la luz del Espíritu Santo. Lamentablemente, pues se sigue dando eso entre nosotros, y mucho se da en la iglesia: celos, envidia, resentimientos, que si un coro es mejor que el otro, que por qué el padre tiene más afinidad con tal grupo o con tales catequistas, que si yo soy el coordinador de tal grupo, ¿por qué no me llama a mí? Pues lamentablemente es nuestra condición humana. Lo importante es caer en la cuenta de que todos, iluminados por el Espíritu Santo, estamos invitados a trabajar por el reino de Dios. Y estas actitudes meramente humanas, que sea la gracia de Dios la que nos ayude a superar, a no minimizar nuestro apostolado, nuestras acciones, nuestras tareas, por actitudes, podría ser hasta infantiles. Lo importante es sentirnos, porque lo somos, piedras vivas de este edificio que es el cuerpo místico de Cristo, y todos tenemos un ser, un quehacer, una responsabilidad, que es trabajar por el reino de Dios, y lo vamos a hacer desde nuestra humilde labor. Desde nuestra humilde labor, es decir, si una persona le gusta lo más humilde, barrer, viene a ayudar a barrer, a limpiar las bancas, y con eso descubre que está colaborando en la edificación del reino, bienvenida esa persona, bienvenida. Y si alguno tiene el don de, no sé, de coordinar, de sacar adelante a los grupos con pláticas, bienvenidos, bienvenidos, todos son importantes, todos. Aquí es bueno pues caer en la cuenta de que todos tenemos diferentes dones y de que estamos al servicio de nuestra iglesia, y en la iglesia todos invitados a alcanzar la salvación. Pues vemos cómo Pedro, lamentablemente, pues esa parte humana vuelve a salir. Jesús le pone un alto y ya todo eso va a quedar superado con la venida del Espíritu Santo. Pidamos a Dios nuestro Señor que nos bendiga, que bendiga a toda la iglesia, que bendiga a todas las diócesis del mundo, todas las parroquias, todos los movimientos de apostolado, para que, guiados e iluminados por el Espíritu Santo, descubramos nuestra vocación de trabajar por la iglesia, no trabajar por intereses personales, que nos llevan a eso, a tener envidia, celos, a criticarnos, a juzgarnos. No, trabajar por el reino de Dios y saber que Dios nuestro Señor nos abre los brazos para que con todas nuestras cualidades y virtudes, también con nuestras limitaciones, nos entreguemos a esa labor de edificar el reino de Dios.
Que el Señor pues nos bendiga, le damos gracias a Dios porque nos ha permitido vivir este tiempo de Pascua y espiritualmente pues vamos disponiéndonos para mañana celebrar, primero Dios, la venida del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés. Presentemos nuestras súplicas a Dios diciendo, Padre, escúchanos todos. Padre, escúchanos. Pedimos por el Papa Francisco y por todos los obispos para que guíen con sabiduría, con prudencia y caridad a la Iglesia en este tiempo de pandemia. Oremos. Padre, escúchanos. Pedimos por nuestra comunidad de Chautla de Tapia para que Dios nuestro Señor nos fortalezca en salud, nos fortalezca en gracia y nos libre de toda enfermedad. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos por nuestros familiares que se encuentran en otras ciudades, en otro país, para que Dios nuestro Señor los bendiga, los acompañe y los libre de la enfermedad. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos por todos los enfermeros, médicos y personal que trabaja en los hospitales, que Dios les dé mucha fuerza y caridad para atender a los enfermos. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que ya murieron, que Dios les conceda el eterno descanso y el consuelo a sus familiares. Oremos. Padre, escúchanos. Ahora, cada uno, presentemos a Dios nuestras súplicas. Padre bueno, te pedimos que escuches y atiendas estas súplicas que confiadamente ponemos en tus manos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Dios nuestro, que estas ofrendas alcancen por tu benevolencia y por la intercesión de la siempre Virgen María, que tu Iglesia crezca por el número de fieles y resplandezca siempre por la abundancia de las virtudes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos, y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia, inspirados en su propio cántico.
pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos por tus hijos Juan José y Juanita Méndez, María del Carmen Aragón,
Miguel Flores, Soledad Guzmán, José Guadalupe Amigón y Elisa Elina López. Perdónales sus pecados y concédeles la vida eterna. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos para que concedas las lluvias y sea un buen tiempo para las cosechas. Por la salud de los sacerdotes Rafael Avaro, Francisco Espino, Daniel Sánchez, José Luis Bermúdez y Jesús Salgado. Fortalécelos en su enfermedad, que recuperen pronto la salud. Te pedimos por los benefactores de nuestra parroquia. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, a ti todo el honor y a ti toda la gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, dense la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Cristo resucitado, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ahora hagamos juntos nuestra comunión espiritual. Decimos:
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y, como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios nuestro, después de recibir en esta conmemoración de la Virgen María, Reina de los Apóstoles, el alimento que nos da vida, te pedimos que nos concedas perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, sirviendo siempre a los demás para que tu pueblo avance en el camino de la salvación. Por Cristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Hacemos nuestra consagración a la Virgen de Guadalupe. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, en estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran, sé caricia maternal que conforta a los enfermos, sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan, y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura, en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano, permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes, ven conmigo a todas partes, nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El día de hoy, a las 10:30 de la mañana, nos vamos a unir al rezo del Santo Rosario que el Papa Francisco va a llevar a cabo desde el Vaticano. Nosotros, como parroquia, se va a rezar y se va a transmitir por Facebook y por el radio. Quien guste acompañarnos, 10:30 de la mañana, dentro de unas horas. Y por la tarde, a las 8 de la noche, se va a tener una vigilia preparándonos para la celebración del día de mañana de la venida del Espíritu Santo, 8 de la noche. Están cordialmente invitados. Que tengan muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos en esta celebración eucarística. Toda eres hermosa, reina de los cielos, como que eres más.
Reina del